Estamos ya al norte de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué se encienden las alarmas antidelincuenciales en el conocido redondel de las Orquídeas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Brevemente, si nosotros apuntamos nuestra cámara hacia el otro lado, observen ustedes, allá se encuentra un bus de transporte urbano. Allí, en ese punto, todos los días se genera masiva presencia, masiva concentración de pasajeros, esperando precisamente el paso de esos buses, y esa cantidad de pasajeros se están convirtiendo en víctimas de la delincuencia. Por este lado, por el sector de las Orquídeas, en cambio, tenemos diversos locales comerciales cuyos propietarios, cuyos empleados también se están convirtiendo en víctimas del hambre que está actuando. Pero el día viernes, ojo, en horas de la noche se generó una nueva situación que por fortuna en esta ocasión sí pudo ser captada a través de las cámaras de videovigilancia. Estamos con Tatiana, con quien protegemos su identidad, para dialogar con ella, porque ella precisamente estuvo aquí en el instante en el que se dio esta situación. Tatiana, buen día. Detállenos qué ocurrió. Era aproximadamente las 7:30 de la noche, ¿verdad? Buen día. Sí, así es. Buen día. Era las 7:30 de la noche cuando ingresan dos sujetos. Uno de ellos se queda fuera del mostrador, a lo que yo me dirijo a atenderlo, normalmente como si fuera un cliente. Y en ese momento el otro procede a entrar, ya me muestra un arma de color negro, me dice que me quede callada, que no vaya a gritar y que por favor le entregue todo lo que haya. Se llevaron pues los celulares que encontraron a la mano, la caja totalmente, a pesar de que la caja era bastante grande, igual se la llevaron. Afortunadamente entraron varios clientes y parece que eso los alarmó un poco y se retiraron del sitio. Dos personas manifiestan. ¿En qué andaban ellos? ¿En qué se movilizaban? Por las cámaras de vigilancia de afuera nos percatamos que andaban en un vehículo Kia color gris. Ellos se bajaron de la parte de atrás, o sea que asumo que eran tres o cuatro hombres los que iban en el carro. Lo que pedimos en sí es un poco más de control y vigilancia, más seguridad, porque ¿cómo es posible que cuatro hombres en un carro armados, me imagino que asaltando no solamente este negocio, sino todos los que se le encuentren a su paso y la policía no se percate de eso? Para ustedes es la primera vez que les robaban. Sin embargo, a sus vecinos, al peatón que diariamente transita por este sector, ya no es la primera vez. Así es. En el lado de al frente, como puedes ver, hay una escuela. Ahí en las noches es muy oscuro, es totalmente sólido, y ahí hemos presenciado cualquier cantidad de robos a transeúntes, a personas que están esperando el bus. A ellos los roban cualquier cantidad de veces y la policía no... Creo que no cumple bien con su trabajo o les falta, no sé, la verdad. Tatiana, ¿asustada con esta situación? Claro, por supuesto. Esta nevera no estaba aquí, por eso tuvimos que ponerla aquí para cerrar un poco el paso, para poder que al menos eso los detenga un poco. Muchísimas gracias, Tatiana, muy amable. Por acá nosotros contamos también ya con la presencia de los agentes de la Policía Nacional, quienes ya tomaron conocimiento de la situación. Estamos con el capitán Cristian Sarmiento. Capitán, buen día. Decíamos que es la primera vez, por ejemplo, que roban en esta panadería, pero no es la primera vez que la delincuencia está operando en los sectores aledaños al famoso redondel de las Orquídeas. Buen día, ¿qué conocen al respecto? Buenos días, la Policía Nacional del Ecuador se encuentra realizando diferentes operativos, operativos ordinarios, operativos mega operativos y operativos conjuntos con Fuerzas Armadas, personal de la ATM, con la finalidad de perfilar vehículos, personas, motocicletas y diferentes medios de movilización que utilizan los presuntos infractores de la ley para cometer los hechos delictivos. Es importante recalcar de que la Policía Nacional realiza el análisis de los diferentes delitos que ocurren en territorio, con la finalidad de implementar estrategias para erradicar los diferentes robos. En ese sentido, ¿ya están aplicando esas estrategias? Así es. Justamente la semana anterior, como resultados positivos, tuvimos la detención de cuatro individuos, dos mayores de edad, dos menores de edad, quienes en horas de la mañana, aproximadamente 5 de la mañana, realizaban el robo a personas. Se les encontró en su poder
un arma de fuego, armas blancas y alrededor de 10 teléfonos celulares. ¿En este sector andaban estas personas? Así es, en este sector se encontraban estas personas. De igual forma, se articuló con las unidades de inteligencia y las unidades investigativas para que desplieguen los diferentes equipos para que en territorio realicen el levantamiento de información y poder encontrar a estas personas. Lo importante es que el ciudadano, una vez que se convierte en víctima de la delincuencia, les roban su teléfono celular y tal vez por no pasar el trámite de la denuncia prefieren quedarse callados. No lo reportan. Sin embargo, esa denuncia para ustedes es importante, es fundamental, capitán. Así es importante contar con esta denuncia, ya que la víctima nos puede dar características muy importantes, como es el medio de movilización y características de estas personas. Como le digo, nosotros realizamos el estudio de estas denuncias y podemos ya direccionar el medio logístico que utilizan y los rasgos físicos de estas personas. Ok, perfecto. Entonces, muchas gracias, capitán, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Reiteramos, la delincuencia está actuando en sectores aledaños al conocido redondel de las Orquídeas. El viernes se metieron con una panadería, pero no se percataron que existían cámaras de videovigilancia que grabaron, que captaron toda la acción, y hoy estos pillos están ya prácticamente identificados y obviamente la policía ya está trabajando para poder dar con el paradero. Se movilizaban cuatro personas, se movilizaban en un auto gris. Cuatro personas armadas. Compañeros, amigos televidentes, este es el detalle de la información que les llevamos hasta esta hora de la mañana.